volaré, volaré. Desde el cielo hasta tu boca llegaré. En tu mar moriré. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. Brisa lo lleva a ti, con fuerza para vivir. A tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti, con fuerza para vivir. A tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón. Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul. Nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del Mar. Tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti, con fuerza para vivir. Para vivir nado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón. Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. Me desilusionaste, ¿sabes? Tú solamente quieres ver cómo escalas posición. Mire, ningún escala posición, porque yo no sé qué quiere decir usted con eso, porque yo escaladora no soy. Porque la gente que va de escaladora y de las posiciones son la gente que sube para las montañas. En resumidas cuentas, Natalia, Adolfo se va a salir con la suya. Lo verás. No juegue. Usted siempre tiene que salirme con alguna pesadez. Yo también bien boba. No me preguntes nada, Mariana. Solo confía en mí, ¿ok? Digan lo que te digan, solo confía en mí. ¿Por qué yo tendría que desconfiar de ti? ¿Qué me tienen que decir y quién? Nada. No. Todo va a estar bien. Ok, ya vas a ver, todo va a estar bien. Yo confío en ti, Domingo. No me vayas a desilusionar, por favor. Solo pienso en ti. En tu mirada tierna, en tus ojos que me condenan. No logro escapar. Figúrese usted, Domingo dejó embarazada a Vivianita. Figúrese lo que puede pasar cuando se entere Baldomero. Pero bueno, Domingo no puede ser tan inconsciente. Él está enamorado de Mariana. Ahora resulta que le pone una barriga a Vivianita. Bueno, ese enamoramiento de él con Mariana Moncada también fue una locura, padre. Claro, ese muchacho me salió más alebrestado con las mujeres. Él es joven, es buen mozote, ¿me entiendes? Pero ahí están los resultados. Padre, disculpe. Disculpe, usted aquí encerrado con sus problemas y yo encima le traigo los míos. No, Jacinto, no te preocupes. Más bien quisiera estar libre para ayudarlos. Padre, usted no sabe lo raro que se me parece sin la sotana. ¿Tú te manchaste de café? No, perdón, fue un accidente. ¿Un accidente o fue Natalia? Porque a ella le encanta hacer esos chistecitos. A mí no se me olvida, mira, una vez me echó una olla de salsa para pasta. Después agarró mi vestido de novia y lo pintó de negro. El segundo vestido de novia también lo quería manchar de salsa. Sin contar la vez que te echó un plato de sopa encima.
Perla, ahora tu resumen que no me interesa. Te molesta que te hable mal de ella, ¿verdad? No me hables de ella, que ya sabes que la última vez peleamos con... Ah, eso. Quédate aquí y me responde si fue Natalia. Luis Manuel, fue Natalia que te... Entonces, padre, usted va a dejar de ser sacerdote. Estoy suspendido temporalmente. Con esa mentira que puso a correr esa mujer, Patricia Ocate. Mira, eso ha cogido aire, ¿oyó? ¿Por qué manchaste a Luis Manuel de café? Definitivamente a ti lo básico es que no se te quita. ¿Por qué le echaste el café encima? ¿Por celos? No, mire, señora. Bien difícil, oyó, porque es que yo no se lo a su marido, porque su marido no es nada mío. Eso es precisamente lo que a ti te molesta, que Luis Manuel no es nada tuyo. No, bueno, y se podría decir que nada suyo tampoco, ¿no? Porque ustedes no duermen juntos, ni siquiera. Para eso es que tú tienes esa bocota, ¿no? Para defenderte, eso sí sabes. Sí, mire, fíjese que es que soy bien revirona desde chiquitica. ¿Por qué te peleaste con mi marido? Mire, yo... Peleame con el marido suyo. No, mire, ¿qué va? Ma, ¿cómo va a creer usted que yo me voy a estar peleando con el marido suyo, que es uno de los patrones de esta casa, ¿ah? ¡Qué mentirosa! Por algo le tiraste el café encima. ¿Tú sabes qué es lo que yo más disfruto? Saber que aunque se estén muriendo de las ganas de estar juntos, aunque se coman con los ojos, no van a poder ser felices. No se van a poder casar ni vivir juntos. Mire, señora, yo el marido suyo de usted me lo estoy arrancando del corazón. Y también me lo estoy sacando de mi cabeza. ¡Qué hipócrita! Eso te quedó terrible, falsísimo. Al marido suyo de usted me lo estoy sacando de la cabeza. Pero usted va a salir, padre. Y mi casa está a la orden. Bueno, usted sabe que... mi rancho se quemó y, bueno, don Adolfo me prometió regalar una casa nueva. ¿Y tú se la vas a aceptar? Tengo mis dudas, padre. Siempre tuve esa duda, pero yo ya estoy muy viejo, ya no tengo fuerzas para empezar de cero. Bueno, tengo a Domingo, que es un cabeza hueca, ese muchacho. Yo necesito un techo para mi vejez. Un techo para mi buena Rosarito, que no quiero dejarla abandonada cuando me muera. Y por eso sí, he decidido aceptar el regalo de don Adolfo. Eso te pone en sus manos. Vas a estar en deuda con él siempre. Sí, padre, sí. Lo sé. Pero por eso le digo, el día que yo tenga esa casa, usted va a tener un cuarto allí. Un cuarto para usted solito. Muchas gracias, mi buen viejo. Pero ya yo no tengo esperanza de salir libre. Señora Perla, buenas tardes. Teodoro, pasa adelante. Ya le voy a decir a papi que estás aquí. No, si no vengo a hablar con su papá. Realmente con quien quiero hablar es con su hermana. La señora Patricia. Ay, mi tía, pásame la cuenta de la mesa. Tú. ¿La mesa qué? Dos, tía, ahorita que estoy aprendiendo. ¿A qué te pasa? Vale. Ahora, bueno. Laurina regresó. Volvió por el amor de Adolfo. Tía Paz, mira, yo creo que la tía Irene está muy mal. Yo cada día la veo peor. No se le está patinando mucho la azotea. Irene. Irene, hermana, entra para la casa y ponte a ver la televisión, anda, por favor. Irene, anda. Paulina regresó de más allá. Volvió ella. Hace muchos años ella se había ido, pero ahora regresó. Yo estaba deseando por qué regresó. Porque siempre vuelven las almas que se mueren queriendo. Ay, mi tía, pero ¿de qué habla ella? Es que yo no le entiendo nada. La difunta, la verdadera mujer de Adolfo Cate, y volvió, la legítima, la que era su esposa. Regresó en el cuerpo de otra mujer, está reencarnada en el cuerpo de Natalia.
Irene, no la nombres. Mira que por culpa de ella tú estás perdiendo la razón, hermana, por favor. Adolfo no me quiere, Adolfo me sacó de su vida. Porque la prefirió a ella, porque prefirió a la difunta Paulina. A la difunta Paulina que ahora regresó y volvió otra vez convertida en Natalia. Pero ella se va a vengar. La difunta se va a vengar de todos nosotros. Ella se va a vengar de todos, ya van a ver. Ella se va a vengar de todos. Ay, vente, tía, vente. Ya nosotros vamos a ir para acá, ¿oíste? Tranquila. Tranquila, tía Irene, recuéstate ahí. Ay, Pasi, mira. Yo creo que ahora sí se le terminó de volar la azotea a la tía Irene. Yo la veo muy loquita. Mira, tú sabes una cosa, yo creo que la vamos a tener que internar en un lugar de esos que llaman... Ay, loquero, ¿cómo es que le dicen? No, manicomio. No, Cáliz. Sí, yo a mi hermana Irene no la voy a encerrar en un manicomio. Ella estará malita de la cabeza, pero yo la voy a cuidar. Te encontré, Paulina. Te encontré de nuevo. Y esta vez no te vas a ir de mi lado. Me voy a casar con Natalia. Ella es tan parecida a ti. Es como si tú hubieses vuelto a la tierra. Sí. Natalia será mi mujer. Y aquí le traje su limonadita. Gracias, mija, porque la verdad es que el calor está infernal. Ay, sí, señor jefe civil. Buenas. Ah, con permiso. Vaya, mija, vaya. Señora Patricia, vengo a informarle dos cosas. Una es que el padre Baltasar fue suspendido por Monseñor en sus funciones de sacerdote. Y la otra es que si en 24 horas usted no se realiza el examen médico que exige la ley, yo voy a proceder a dejar en libertad al padre. ¿Qué? Yo no me puedo someter a esa prueba. Eso sería hacerme pasar por una humillación. Es la ley. Y usted lo sabe. El caso seguiría abierto y nosotros nos encargaríamos de hacerle el seguimiento al caso. Pero comprenda que su palabra no es suficiente para mantener detenido al indiciado. Yo no me voy a someter a ninguna. En ese caso, yo voy a proceder ahora mismo a dejar en libertad al padre. No sé por qué hay que hacer tanta comida en el almuerzo y después tengo que guardarla porque nadie la come. Sí, ¿no? Claro. Mire, pastorita, una pregunta. ¿Cómo es que murió la señora... la muerta, pues, la señora Paulina? Paulina. Siempre te odié, Paulina. Siempre te odié. Bueno, yo espero que la pasemos muy bien. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Oscar, gracias por compartir con nosotros un día tan especial, porque hoy es un día especial. Hoy es un nuevo aniversario entre mi amada Paulina y yo. No sabes la alegría que me da verte así tan feliz, hermano. Se lo merece. Lo estoy, Oscar, lo estoy. Porque Paulina para mí lo es todo. ¡Pastora! Pastora, trae el regalo de mi esposa, por favor. Te va a gustar, mi amor. Tiene, don Adolfo. Muchas gracias, pastora bella. Todo tuyo, mi amor. Adolfo, es bellísimo. Es perfecto para guardar mis joyas. No, linda, no. Ábrelo. Ya está lleno. Impresionante. El cofre está lleno de joyas y de morocotas de oro. Ahí hay una fortuna en joyas.
Adolfo, pero esto es demasiado. No, nada es demasiado para ti. Si por mí fuera, te daría todo. De hecho, te doy todo, todo. Si pudiera regalarte el mundo, también lo haría, Paulina. Ese cofre debió ser solo para mí. Solo mío. ¿Por qué no puedes ser rico como tu hermano Adolfo? ¿Por qué no puedes ser poderoso como él? Sara, por favor. Yo no soy tan bueno para los negocios como mi hermano. Yo... Tú eres un imbécil, Oscar. ¡Un imbécil! ¿Por qué no me puedes regalar un cofre lleno de morocotas y de oro como el que le regaló Adolfo a Paulina? ¿Por qué él sí le puede regalar y tú a mí no? ¡Cálmate, cálmate, no, mi amor! ¡No, me calmo, no! Yo también merezco que me hagan regalos. Yo también merezco un cofre lleno de joyas. ¡Merezco el mundo a mis pies! Tú sabes que yo quisiera poder dártelo todo, mi amor. Tú lo sabes. Oscar, ya sé. Tú le vas a robar el cofre a Paulina. El cofre que le acaba de regalar Adolfo. Tú se lo vas a robar para mí. ¿Qué estás diciendo, Sara? No, yo no le puedo hacer eso a la esposa de mi hermano. No me pidas eso, por favor. Claro que puede, mi amor. Se lo vas a robar. Y con ese cofre huiremos en el yate de la familia y nos vamos lejos de aquí. Vamos a vivir como ricos. Como ricos, Oscar. Róbaselo. Róbale el cofre lleno de oro y de joyas, por favor. Róbaselo, Oscar. Róbaselo. Y te lo robaste, Oscar. Te lo robaste como te lo ordené. Pero antes tuve que matar a Paulina. Ay, no, Natalia. Ella nunca te va a decir nada. A mi abuela no le gusta hablar de eso. Calle. Cuénteme, pastorita, ¿cómo fue? Ay, mija, eso fueron cosas de hace muchos años. Y el pasado es mejor no revolverlo. ¿Qué? ¿Oíste? ¿Viste? Revolverlo. No dice nada. Así, nada de eso. Ibas a escaparte, Paulina. Ibas a escaparte de Adolfo. Habías dejado de quererlo y nadie se había dado cuenta. Ibas a escaparte con el cofre millonario cuando te sorprendí. ¡Paulina! ¿A dónde vas con tanta prisa, Paulina? Sara. ¿Cómo son las cosas? Adolfo muriéndose de amor por ti y tú abandonándolo. Él te regala un cofre lleno de morocotas de oro y prendas y tú te vas a escapar lejos de él con toda esa riqueza. Mira, Sara, basta. Si yo abandono o no abandono a Adolfo, ese no es tu problema. ¡Oscar! ¡Oscar! Oscar. Oscar, llévate el cofre, arranca el cofre a tu cuñada para que seamos nosotros los que nos vayamos lejos y seamos ricos. No. Llévatelo. Llévatelo, Oscar, llévatelo. No. ¡No, Oscar! ¡Suéltalo! ¡Esto es un regalo de Adolfo! Para mí, lleno de joyas, morocotas, suelta. ¡No! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Corre, Oscar! ¡Espérame en el yate! Siempre me has tenido envidia, Sara. Yo me di cuenta desde hace muchísimo tiempo que tú estás enamorada de Adolfo. Siempre he estado enamorada de Adolfo. Toda mi vida. De él y no del inservible de mi marido. Y ahora seré yo la que se quede con toda esa riqueza que él te regaló. Yo seré la rica, no tú. ¡Eso nunca! ¡Ay, suéltame! ¡No! ¡Ay, suéltame, Sara! Ha 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 ha!
pudiste escaparte con el cofre, Paulina. No pudiste. Abre la puerta. Padre Baltasar. Bruno. Ahora soy Bruno, mientras esté suspendido. Bruno. ¿Está bien? Bruno, estás libre. ¿Patricia retiró los cargos? ¿Dijo la verdad? No. No, todo sigue igual. Lo que pasa es que, como ella se niega a hacerse una prueba médica que exige la ley, bueno, yo sin esa prueba concluyente no puedo seguirlo manteniendo preso. Así que queda libre. Aquel cofre de riquezas tampoco pudo ser para mí. Gracias a esta fortuna que hay aquí adentro, en joyas, morocotas y oro, por fin seré rica y no tendré que vivir más de la limosna que me da tu hermano Adolfo. Me largaré de aquí, no regresaré más nunca. ¡Seremos ricos! No. ¡Disfrutaremos de este botín juntos! ¡De este baúl, Robello! ¡Toma! ¡No! ¡Es solo mío! ¡No! ¡Sara, ¿qué dices? ¡Solo mío! ¡Sara, por favor! ¡Sara! ¡Sara! ¡Eso es solo mío, Oscar! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, Oscar! Por tu culpa me quedé sin nada, Oscar. El mar no solo se llevó tu cuerpo, sino el cofre millonario, el cofre lleno de morocotas y de joyas. Tuve que regresar a esta casa convertida en la cuñada viuda de Adolfo. Nunca nadie supo que fui yo quien te mató. Tampoco se supo que quise robar el cofre. El cofre millonario de Paulina. Cofre que nunca fue ni será de nadie. Natalia, cuidado, me rompes los planos, por favor. No. ¿Sí? Sí, ni que fuera yo tan bruta, pues. No, yo no estoy diciendo que seas bruta. No lo eres aparte, pero siento que cuando haces las cosas no le prestas la atención necesaria y por eso no te salen como quieres. Pero no eres bruta. Bueno. Nada, le estaba acomodando aquí el reguero que tenía. No sé si se le ofrece algo más, si se quiere tomar algo. Una limonada, un cafecito. ¿Un café? ¿Para que me lo vuelvas a tirar? Ay, Luisma, yo sé que me pasé. Y bueno, te quería pedir disculpas por eso, por haberte tirado el café encima. ¿Por qué tú eres tan bonita? Eres tan bonita como Beliona. No, güey, qué bonita voy a ser yo, vale. Soy una más del montón. No, no, Natalia. Tú eres hermosa. Y con esos ojitos verdes que enamoran a cualquiera. ¿Por qué todo tuvo que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué la vida se nos tuvo que complicar tanto? ¿Por qué cada uno de nosotros tuvo que agarrar por un camino distinto? No sé, Luisma. Debe ser que... no nacimos para estar juntos. Vuelvo a ver la luz y tu inmenso mar azul. Soñaré, soñaré, a cada sueño tuyo puro llegaré. En tu sol moriré, poco a poco iré naciendo en cada amanecer. Amar es impulso y contigo el impulso es infinito.
monseñor. ¿Se siente mejor? Sí, monseñor, me siento mejor. Quiero que me hable con franqueza. En estos días he estado pensando, reflexionando y me he hecho un examen de conciencia. Ajá. ¿Y? Y días atrás estaba demasiado nervioso, angustiado. Me alegró que su ilustrísima haya venido a verme, a hablar conmigo. Me ayudó a continuar en el camino del bien. Aparentemente es así. Sin embargo, no estoy seguro. Créame, monseñor, que lo estoy intentando. Y es lo que importa, ¿no? Sabe, todavía siento angustia en su voz. Lo que ha ocurrido es grave. Más que grave, terrible. Yo sé que es una acusación muy delicada. Pero también sé, monseñor, que soy inocente. Está bien. Serénese. Tranquilícese. En caso de que yo pueda demostrar mi inocencia, ¿existe la posibilidad del perdón para mí? Si logra demostrar esa inocencia, por supuesto que sí. El perdón depende de la sinceridad de sus sentimientos y de esa sinceridad con que usted defiende su inocencia. ¿Qué haces ahí arrodillada limpiando las escaleras? Ay, don Adolfo, ¿qué haces? Es que quedan más bonitas, no, mire. No se preocupe, eso es como una maña que yo tengo. Natalia, por favor, no quiero que limpien las escaleras así. Además, esta casa pronto podría ser toda tuya. Y todo el pueblo de Playa Esperanza. Y todo. Cuando te cases conmigo. El día que tú aceptes ser mi esposa, yo pongo todo a tu nombre. Esta casa, el pueblo, todo. Ay, mire, don Adolfo, lo que pasa es que, mire, yo estoy muy jovencita para pa eso de casarme. Mire, yo ni siquiera he pensado en eso, en matrimoniarme, no, no. Bueno, pero ya aprenderás a ser mujer como aprendió Paulina. Ay, Domingo, estoy cansada. Estoy cansada de que Ernesto y Álvaro todo el tiempo estén pendientes de mí, vigilándome. Mira, es que yo te juro. Yo te juro que si yo pudiera, me fuera a vivir contigo ya. A mí también me gustaría que eso pasara, Mariana, en serio. Pero ahorita no tengo ni ranchito por qué hacer. Ando más bien ahí de metido, pues, en la casa del jefe civil con mi familia. Bueno, pero, Domingo, si es verdad eso de que don Adolfo les va a regalar una casa, yo me podría vivir con ustedes, ¿no? Así mi papá pegue el grito en el cielo, no importa. No importa porque yo lo que quiero es estar contigo. Lo único es que vas a tener que convencer a tu abuelo. Sí. Sí, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas. También hay que ser fiel contigo. ¡No sabía que estabas aquí con el tipito este! Seguida de que te fuiste a escondida de tu casa. Ay, no, mire, están tocando el timbre. Pero, Adolfo, cuidado, cuídate, que la escalera tiene jabón. Buena. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Mejor regresa a la taguara de tu hermana. Ya va, pero es que yo quiero ver a mi hija. Un momento, es que yo tenía un hijo, no me acuerdo, estoy un poco confundida. Tú me hiciste mucho daño, Adolfo. Tú me destruiste la vida. No sabía que te iba a encontrar con el tipo este. A ti se te olvida, Mariana, que tú y yo estamos casados. Por desgracia no se me olvida. Tu papá va a saber de esta salida escondida.
Pero primero te voy a partir la cara, imbécil. ¡No! ¡No! ¡Ernesto, déjalo! ¡Domingo, deja de pelear! Irene, Irene, mejor es que te vayas. Tú no estás en condiciones para estar por allí sola. Es evidente que tú no estás bien. Pero mi hija, tú te quedaste con mi hija. ¿Te acuerdas que te quedaste con mi hija cuando tú me botaste de la casa? Ay, o un hijo, yo no sé, yo estoy un poco confundida. ¿Era una hija o un hijo? Que se me confunden las ideas en la mente. Ay, es que ahora la gente en el pueblo se están empezando a reír de mí porque me... Porque como yo estoy hablando sola, me están empezando a llamar la loca Irene. Pero Adolfo, yo no estoy loca. Yo no estoy loca. Yo estoy bien. No, yo, usted no está loca, señora. No. Usted lo que está es un poquito confundida, ¿ves? Sí, sí, sí. Déjala, déjala que se vaya, Natalia. Mira, yo sé que yo soy pobrecita porque a mí, mira, a mí me botaron de la casa, a mí me botaron a mí me botaron, mi marido me botó. No tengo hija, no tengo nada. Y por eso es que la gente se ríe de mí y ahora me están empezando a llamar la loca, Irene. Me están llamando la loca. Eres malo, Adolfo. Eres malo porque tú le haces daño a mucha gente como me ha hecho daño a mí. Pero tú sabes una cosa, yo te sentencio culpable. Y yo a ti te voy a mandar a la cárcel. ¡Domingo, ya! ¿Qué es esto? ¡Ay, que se están peleando, hermano! ¡Por favor, separa! ¡Ya! ¡Imbécil! ¡Se va a escondidas con mi mujer! Mariana, vete para la casa, por favor. Tú también, Domingo, vete. Ya. ¡Yo no te tengo miedo, imbécil! ¡Que vaya! ¡Tampoco vete. A ti! ¡Te voy a matar, desgraciado! ¡Ya! ¡Qué desgraciado me las va a pagar! Malo. Han sido muchas las vidas que destrozaste, Adolfo. Tú tienes que pagar con la cárcel, ¿sabes? ¡Guardias! ¡Guardias! Vengan a llevarse preso a este hombre. Guardias de la mansión Uzcategui, vengan. Tienes que pagar con la cárcel, ¿oíste? Te tienen que llevar preso. ¡Guardia! ¿Dónde están los guardias? ¡Ay, por qué te llevan! ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Ay, la pobrecita perdió la razón! Tú sabes que por este hombre a mí me están diciendo la loca Irene. Me están diciendo la loca Irene en el pueblo. Pastora, ya no soy loca. ¡Guardia! ¿Dónde está? ¡Para que se lo lleven preso! Pero cálmate, Irene, cálmate, sí. Cálmate, no pasa nada. Yo me hago cargo de ella. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cuándo Carrizo salió libre? ¿En qué momento salió libre? ¿Cómo es posible? Su hija no quiso someterse a la prueba médica. Y sin esa prueba no pueden tenerme preso. Se larga de esta casa. Se larga de mi casa. Bruno. Ni una palabra, Patricia. Se te está derrumbando la casa, Adolfo. El odio te está destruyendo la familia. Aquí nadie es feliz. Llévesela, padre, por favor. Vamos, Irene. No. Yo no me voy. Antes de que vengan los guardias y se lo lleven a la cárcel para siempre. Te van a meter en la cárcel para siempre. ¡Guardia, guardia, vengan! ¡Vengan, guardias! ¡Llévenselo para siempre porque tú eres culpable, chico! ¡Que vengan los guardias! ¡Guardias, llévense! ¿Tú no vas a acompañar al padre? ¿No vas a ir con tu mamá? Lo que pasa es que yo no sé manejarme en estas situaciones. No. Mi mamá está rarita, ¿verdad? Perdón, no está rara. Tu mamá está pasando por un momento difícil. Y yo pienso que deberías acompañarla. Perla no tiene que salir si no quiere. Entonces, alguien le fue con el chisme a mi suegro y ahora él sabe que yo visito esta casa y le paso información. ¿Y tú más o menos qué quieres que yo haga? Ayudarme, don Valerio, ayudarme. Mándeme a España, por ejemplo. Mi suegro es peligroso y me va a fregar. Por favor, don Valerio, por favor. Yo le ruego que me eche una mano ahora que lo necesito. Hay que ver que tú eres bien cobarde. El miedo. ¿Y
si me matan, don Valerio? Bueno, si te matan, chicos, te hacemos una misa velatoria bien bonita y ya está. Yo te tengo que advertir de Ernesto. Bueno, yo no le tengo miedo a ese tipo. Yo sé, pero ese tipo es traicionero y es peligroso. Solo cuídate de él. Sí. Qué lenta eres. Apúrate con esas escaleras. Si es mala, que tiene a su mamá enferma y ni siquiera le importa. ¿Qué dijiste? Ay, nada, señora Perla, que usted no le da así como cosa con su mamá. Mamá tiene que entender que mi papá ya no quiere nada con ella. ¿A qué viene para acá? Ay, señora Perla, mire, lo que pasa es que su mamá es su mamá, ¿ve? Y su papá no es su papá. Ay, señora Perla, debería ir con su mamá y darle cariño para ver si se cura. ¿Tú no eres quién para darme consejos? Ay, mire, señora, una madre es lo más grande que tiene una en la vida, ¿ves? Y usted debería ir y cuidarla. Mire, ¿qué no daría yo porque la mía no se hubiera muerto? Vaya, señora Perla, atiéndala, cuídela. ¿A mí? Tú no me dices lo que tengo que hacer. ¡Empiezas otra vez! Hace rato vi saliendo al cobarde de Octavio de la casa, papá. No soporto a ese tipo, se la pasa temblando. No pedirme que procurara sacarlo del país porque Adolfo ya descubrió que me está pasando información. ¿Y si Adolfo viene a reclamarte por eso? Te lo niego. ¿Qué cuadraste con la cucaracha, Octavio? Le ordené que procurara robarle las escrituras de propiedad del pueblo a Adolfo. Con eso en nuestras manos son muchas las cosas que podemos hacer, hijo. Me muero de ganas por recuperar el pueblo, papá. Y yo también. Yo también. Ya son muchos años de haberlo perdido por culpa del sátrapa este de Adolfo Uzcategui. Deseo recuperar Playa Esperanza. ¿Y tú crees que el cobarde de Octavio sea capaz de robarle las escrituras a la basura esta de Adolfo Uzcategui, papá? Patricia lo sacó de esta caja fuerte. Aquí tiene que estar. ¿Cómo era la combinación? ¿Cómo era la combinación?
En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul, nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contra corriente va luchando un corazón, dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul.